solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo. Algo se me va a ocurrir. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. ¿Y quién podría ser el artista? Dale, pará. Deme unos días y yo le traigo una propuesta. La puta madre, ¿quién soy? Pará. Vení, por favor. Vení. ¿Eh? Chao. Chao. Sentate. Muy guapa su novia, maestro. Sentate. Le quiero dar una mano, no tiene dónde caerse muerto. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste y acá estás, hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mami. Mirá a esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que vendele todo lo que después reponemos, vamos. Es un sorete. No. 1980 y cuánto decís vos. Y 4, ponele. Veo. ¡Salga de acá! ¡Salga de acá!